¿Y tienes cuántos años? Cuatro. ¿Y dónde estamos, Fausto? ¿En qué parte del Uruguay? ¿Cómo se llama esta ciudad? Colonia del Sacramento. Colonia del Sacramento. ¿Y estás feliz? Sí. ¿Tienes un hermanito? Sí. ¿Lo presentamos por aquí? ¿Cómo se llama el hermanito? Ay, mi hermanito. Habla un poquito. Habla. Chau, hazle venir al Cira. ¿Sí? Milo. Chau, hazle. Hola, Milo. Chau, ¿cómo estás? Yo no voy más que. Tu es le soleil d'un million de matins. Soleil d'un million de chagrins. Tu es la terre d'un million de midi. Terre d'un million d'aujourd'hui. Tu es le monde d'une seule d'un seul matin. Si te gusta, vas a tener trompo. Mira, todo esto son cómo se escribe la música. Las notas. Se las llama notas. Trompo. Se llama trompo, que es lo que vimos. Tu es le soleil d'un million de matins. Desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hemos visto al inicio del programa un video que nos gusta mucho y que hemos puesto en otro programa, un video en el que niños de distintas partes de Sudamérica pues hablan de cosas que les interesan. Pero de todos esos, el que más me dio risa fue el de una bebé que cree que las palabras se arrancan de los libros y entonces empieza a rascar con la uñita, pero no, las palabras no se arrancan de los libros, están ahí pegaditas, la tinta del papel. Hoy vamos a hablar de muchísimos temas con chamos que han venido al programa y otros que es la primera vez que vienen, pero que ya fueron a la radio y que no sé qué, y otros que conocimos en la Filben y que ustedes los van a ver en otros videos. En fin, vamos a hacer cinco actividades vamos a ver hoy. A Fictec te entrevistaron a ti, pero nosotros la entrevistamos a ella en Filben Miranda. Entonces yo quiero hacer primero como una especie de investigación de por qué tienen en la mano lo que tienen como libros o revistas. En este caso, Tricolor. ¿Por qué Tricolor en esta edición de junio de 2018, del año pasado? Y tú saliste aquí. Sí, en la última página. En la última página saliste aquí de este grupo de chamos. ¿Y qué trataban aquí en esta parte de Tricolor? Ahí hablábamos sobre, más que todo sobre lo de las elecciones, uh-huh. Que había que elegir de manera democrática y no como... Que aquí no hay reyes, pues, sino exacto. Que se eligen. No hay reyes que están ahí puestos a la fuerza, sino que se eligen. Muy bien, esta revista Tricolor dedicada a Fruto Viva. Tú tienes una amplia... elección de libros. Te están gustando ahora mucho los clásicos, libros que mucha gente ha leído a lo largo de muchos años y que por eso se transforman en clásicos. ¿Qué trajiste? Traje este libro que se llama Clásicos de la Literatura Infantil Juvenil en América Latina y el Caribe. Me gusta mucho y lo traje porque me lo regaló mi abuela y además son poemas y cuentos muy bonitos.
de Belia Bosch en la selección y lo hizo el Ministerio de la Cultura. Aquí había uno que dices tú que había uno que le quería adivinar la edad al diablo. El hombre que debía adivinarle la edad al diablo. ¡Upa! Es un misterio. Ajá, ¿y los otros? Aquí traje uno que se llama La Fiesta de los Moribundos y lo traje porque es uno de mis libros favoritos. César Rengif. Sí, de César Rengif. A ver, ¿y este? Tengo otro que se llama La Niña que Tenía el Mar Adentro. ¡Ay, qué precioso! Esto sí es bonito. Ricardo Chávez Castañeda, ¿por qué? Me gusta mucho y lo traje porque habla de niños con alguna discapacidad o condición, cómo hacen su vida con esa capacidad o con discapacidad o con eso. Ajá. ¿Y este? Aquí está uno que se llama Unas Vacaciones Horribles. Ah, que podría ser cualquier cosa según la persona, ¿no? Sí, me gusta mucho porque es demasiado gracioso. Es muy loco. Y esto es un clásico de la literatura, Don Quijote de la Mancha, ¿ah? Sí. Este es una versión para niños, ¿verdad? Que es con dibujitos. Muy bien esta selección que tú trajiste. Tú también trajiste una cosa maravillosa. Cuéntanos qué trajiste. Pásame acá y yo te voy preguntando a ver qué trajiste tú para irlo mostrando a la cámara. Ve pasando. Este que es en inglés, este es un personaje de un escritor maravilloso que es el Dr. Seuss de Estados Unidos, que los niños lo adoraban. ¿Y por qué te gusta este libro del Dr. Seuss, El Gato Ensombrerado? ¿Por qué te gusta? Bueno, prácticamente es... Que es como que lo mismo que una película, pero apareciendo en un libro. Ajá, y además escrito en verso y en inglés. Es una muy buena manera de aprender inglés. Y este, a ver, que tienes aquí. Este me dijiste que te parecía muy bien porque hablaba de ciencia, ¿no? Sí, habla de agua. En especial, una parte que te voy a pasar, que es esta. Que refiere a algo muy importante. ¿Quién diseñó este dibujo original? Este que está aquí, ¿quién lo diseñó? Ah, lo diseñó Leonardo da Vinci. Ajá, y aquí el agua que hay que hervirla, el agua que hay que cuidarla, ¿verdad? Este es un libro muy importante también. Y ese, esta revista que traes ahí habla de un lugar muy lejano. Llamado China. Llamado China. Es un país que, bueno, es un país bien fuerte. Cuando aquí dice que, aquí dice una parte que... Aquí en un artículo dice, voy a leer una parte de un artículo aquí en esta revista. Uy, que hay cuántos millones de habitantes hay en China, millones, 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 1.300 millones, una cosa así, hay muchísima gente. Y China es grandísimo también, muy grande. Rusia es el país más grande. ¿Rusia es más grande que China? Sí, es el país más grande del mundo. Casi es del tamaño de este continente. ¡Uf, qué grande para recorrer eso tan grande! A ver, muestra aquí, ven acá para ver, que nos hemos mostrado la portada de ese libro. A ver, de esa revista, mostremos. Mira, National Geographic, China, instructivo para occidentales, porque nosotros tenemos una cultura diferente a la de los chinos, ¿verdad? Sí. Muy diferente a la de los chinos. Y una escritura muy diferente a la de los chinos, sí, señor. Pero no importa, dejemos que las personas busquen eso que tú has leído ahí, porque no podemos leer todos los artículos acá en el programa. Solamente decirle a la gente que busque los libros. Ven acá, muéstrame otro. Como China es el país más grande. Pero antes quiero que vean un poquito. El idioma más hablado es el chino mandarín, ¿verdad? Sí, el chino, después el español aquí y después está. El inglés. Ajá, ¿qué dice? Bueno, aquí dice que... Pero aquí hay algo que... Es al revés. Bueno, lo voy a leer. ¿Qué es? ¿Qué? Cuando los edificios se inauguran, a los funcionarios les gusta hablar como las estructuras encarnan el poder suave del país. O sea que no es un poder suave. Utilicen comillas porque no es un poder suave. Es un poder pero bien estricto. Que utiliza China porque no es un país blando al que tú puedas atacar y ya, se acabó. No, son muy poderosos, muy disciplinados. China más bien es un país fuerte, al igual que Venezuela. Claro que sí, sí, señor. Además, estamos en alianza con China. Y Rusia también, como decía Ludovico, que es el país más grande, ¿verdad? El país favorito de mi mamá y también Rusia. Cuba. ¿Sí? Y también estamos aliados con Cuba, México. Bolivia. Ay, a mí me encanta Cuba. Ay, sí, es precioso. Cuba y sus playas son preciosas. Cuba fue... Mi papá fue a Cuba y una parte de Cuba es que...
por Fidel Castro y Chávez, es que Cuba y Venezuela son aliados y por muchas otras razones. Y por muchas otras razones. Por ejemplo, los libros, porque hemos hecho muchas alianzas por los libros. Ajá, el libro de los lugares y las personas está aquí, que también trajiste, que tiene un recorrido por todo el mundo. Y ese es el más importante, porque es un recorrido por Venezuela. Sí. El Atlas de Venezuela. Aquí hay una parte que... dos partes que les voy a mostrar son muy importantes. A ver. Primero va... Ay, cuéntame por favor lo del territorio en reclamación, porque eso es importantísimo que lo diga. Tenemos un territorio en reclamación y en cambio en otras épocas del mundo regalábamos el territorio de Venezuela, ¿verdad? ¿Cuál es el territorio en reclamación? No. ¿Cómo ahí es? Te voy a detener un segundo. ¿Qué será? Dame para mostrar el mapa, dame para mostrar ese mapa. No, ahí te voy a detener un segundo. Ajá. Porque yo veo que necesito marcar este libro con este libro. Ajá, ahí está. ¿Por qué? Te digo que no es así como tú estás diciendo. Pero tú me dijiste eso hace rato. Que Venezuela había regalado parte de su territorio en otras épocas. Sí, por un detalle. ¿Qué? Para agradecer a países. Países que ayudaron. Ajá. Aquí. Incluso le agradecerle a los europeos. A los europeos dándole territorio aquí en América. Ya va, pero nosotros estamos peleando por esta parte. Sí, esta partecita de aquí. Territorio en reclamación, ¿verdad? Sí. Guyana. Sí, Guyana francesa, estamos peleándola. Ajá, estamos peleando. Sí, pero Colombia aquí le regalamos territorio porque ayudó a nuestra independencia. Y Brasil también. Es Guyana aritmética que esto se lo regalamos a estos europeos. De Inglaterra, que claro, también colaboraron. Ay. Ajá. Y también está Brasil, que yo no sé nada de qué fue que Brasil ayudó a Venezuela. Hay muchísimo para estudiar por aquí. Mira, pero no agotes eso. El otro tema lo vamos a ver en la próxima parte, porque quiero que ellos también me digan. Esa revista Tricolor, tú estuviste en el aniversario de la revista Tricolor, ¿verdad? Sí. Y allá estuvimos nosotros. Y tú sales aquí. Aquí salen los ojos tuyos. Conchale, aquí todo el mundo sale en la revista Tricolor. Yo también salí. ¿Te gusta la revista Tricolor? Porque a mí me gusta mucho la revista Tricolor. Porque yo soy cantante, yo canto las canciones que están ahí. Ajá, bueno, la revista Tricolor tiene sus canciones, letra y música. Tiene la revista Tricolor, tiene de todo. Y tiene también instrumentos. Y tú, Ludovico, tú agarraste un libro que tú tienes, pero que yo lo traje. ¿Por qué te gusta ese libro de Fernando Furioso? Porque... me parece interesante... Y además porque cuando me lo compraron me gustó. ¿Te gustó? Ese es un muchacho que se pone tan bravo que después ni se acuerda por qué se puso bravo. Ay, no, sinceramente, ese Fernando Furioso es medio loco. Y tú con ese conejo y sombrero, ¿qué habla de eso? ¿De magos? ¿De qué habla ese conejo? De un conejo que se tropieza con un sombrero. A ver, préstamelo. Y después dejamos el otro para después. Este conejo que se tropieza con un sombrero. ¿Y qué pasa? ¿Cae dentro del sombrero? ¿Qué le pasa a ese conejo? ¿Una aventura? Este conejo me cae bien. Está bonito, ¿verdad? Mira, está precioso el conejo. Y esta es la coneja amorosa. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer una pausa para hacer otra actividad en la que todavía nos faltan dos libros y otros que yo les traje. ¿Les parece? ¿Terminada la primera actividad? Sí. Terminada la primera actividad, ya venimos con más de la librería mediática. Vamos a ordenar todas las cosas aquí. Ahora nos vamos a poner aquí cerquita de la mesa. Aquí estamos, bueno, gozando porque la revista Tricolor se la van a llevar toda. Aquí este chamo dice que le gusta el Congreso de Angostura, que se le batía carajo. Pero yo les quiero preguntar a ustedes, ¿les gusta la gente? Sí. Este libro se llama Me gusta la gente. Y es un libro de Sebastián de la Serna. Este libro, fíjense, miren, fíjense aquí. Ven acá, vamos a hacer las actividades todos juntos. ¿Le gusta? A mí me gusta. ¿A quién le gusta ser persona? Yo. A mí no me gustaría ser perro ni gato, me gusta persona. Me gusta ser persona porque a mí me gustaría conseguir un oficio. Ya vamos a llegar ahí, mira. Me gusta que las personas seamos todas diferentes. Mira toda la cantidad de personas. Este bañándose. Mira, bañándose.
Y esto es la diferencia. Ay, aquí hay un rey, que eso a nosotros no nos gusta el rey. No, señor. Y ya dice, me gusta que pensemos de modo distinto. Cada uno piensa de modo distinto, ¿verdad? Sí. Y tenemos derecho a pensar de modo distinto. Cada uno tiene diferente tamaño, ¿verdad? Todos sí. tienen diferente Ay, tamaño. Mira, mira este. Todos tienen diferente edad, diferente sexo, diferente color. Todos somos diferentes. Y por aquí dice que le gusta que hagamos actividades. Los que Me están lejos. Los que están lejos. Los que están cerca. Los que juegan, todo. Mira, mira, mira esto. El mundo lleno de cabecitas de gente. Ay, es bueno, precioso. Estamos por aquí. Mi papá y mi mamá son diferentes. Y nosotros todos somos diferentes. Mi papá y mi mamá son diferentes, pero aún así, bueno, me tuvieron a mí. ¿Viste? Es mi hermana. Y todos somos, mira, ¿quién tiene barba por aquí? Yo no. Pónganse por este lado, porque los camarógrafos nos están pidiendo. Pónganse por este lado. Dejemos este lado así libre, ajá. ¿Quién tiene barba? Yo no. Este era un niño que su papá se afeitó la barba y quedó aquí. Y la barba viajó por todo el mundo hasta caer en este libro y caía en todos lados. Fíjate, caía aquí. Caía aquí. Y aquí. Aquí. Esa era una barba muy... Pero las barbas se pueden cortar y salen por el mundo. ¡No! ¡Ay, no! Esta gente sí es loca. Un cuento peludo, dice aquí. Y aquí dice que en todas partes del mundo los niños son diferentes y tienen vidas diferentes en todos los países. Algunos son esclavos que eso tienen que acabar. Eso tiene que acabar. Todos los niños tienen que ser... No, tenemos que ser todos felices, ¿vale? Todos tenemos felices. Pero aquí hay una actividad que yo quiero que ustedes me expliquen una cosa. Pedro era un niño, como dice aquí William Stay, estaba aburrísimo en su casa. Entonces, necesitó un voluntario para hacer esto. Entonces, su papá le dijo, vamos a jugar a que hacemos una pizza. Y entonces, alguien tiene que ser la masa de la pizza. Yo. Séntate aquí. Ponte aquí, pues. ¿Quién quiere ser la masa de la pizza? Yo. Ponte aquí, Ludovico. Siéntate aquí. Ajá, así, así. ¿Quién quiere ser el queso de la pizza? Yo. Vamos a poner el queso a Ludovico. No, pero si aplastarlo. Ella es el queso. ¿Tú eres el queso? No, pero solamente se lo polvoreamos, el queso de la pizza. ¿Quién quiere ser la salchicha de la pizza? La salchicha de la pizza. ¿Quién quiere ser la salsa de tomate de la pizza? Yo. Ah, bueno. La salsa de tomate de la pizza. ¿Qué más ingredientes lleva la pizza? Orégano. Orégano de la pizza. Jamón también lleva. Jamón también. Y queda Ludovico convertido en una deliciosa pizza. Vamos a comernos a Ludovico. Gracias, Ludovico. No. Y es lo que le pasó a este niño en este cuento que se llama Pedro es una pizza. Mira el papá cómo lo se puso a pasarlo en la mesa. Lo matamos a Ludovico. Lo amasó en la mesa, jugó con él, le puso la sal, le puso todos los ingredientes y todos estaban divertidos. Y pasó el aburrimiento del niño y gozaron todos como gozamos nosotros aquí. ¿Ah? Pedro es una pizza. En ese caso, Ludovico es una pizza. Pero en esta actividad necesito que los libros que faltaban, necesito que me digan qué era lo que faltaba de aquí, Ali. ¿Qué era lo que faltaba de aquí? Que me decías tú que era muy importante. Porque era un estado, Venezuela es un país muy afortunado, ¿verdad? Tiene cantidad de riqueza. Dame un segundo. Ajá, entonces ven acá tú. Este. ¿Por qué trajiste este? Porque ¡listo! Ya va. Encuentra una carta que está en inglés. ¡Ay, es un misterio! Se llama la tarjeta misteriosa. Ah, pero está muy bien. ¿Y qué traía de misterio? ¿Tú lo descubriste? ¿Nunca lo descubrí? Yo tengo una amiga mía que tiene dos libros de estos. ¿Y se descubren los misterios? Pero no digamos para que la otra gente lo busque. Mira, vamos a terminar esta actividad aquí con lo de los... ¿Quién cree que en Venezuela hay cosas maravillosas? Yo. ¿Qué es lo más importante de Venezuela, además de los tesoros naturales? ¿Qué hay? Las personas. Las personas es lo más importante. Sí, porque sin las personas no se conformaría un país. Nada, no serviría. Aquí lo más importante es que tú decías que estaba todo en orden alfabético, ¿verdad? Mira, pero si nos ponemos así, los camarógrafos ni que quieran van a poder mostrar el libro. ¿Qué hay aquí en orden alfabético? Los estados de Venezuela y... Sí, va
llegamos a la página 28, que está por aquí. Ajá, página 29. ¿Te pasaste? Ah, aquí está. Aquí podemos ver que el mapa de recursos minerales y energéticos y Bolívar cuando se creó sacó la lotería. Viste, el estado Bolívar, que es el más importante, que tiene muchos tesoros, aquí, ¿verdad? También Amazonas, pero una advertencia. Ajá. Amazonas no puede sacar oro. No, ¿por qué? Es ilegal. No, tienen que tener permiso del gobierno, tienen que tener permiso del estado. Sí, pero... No es así que cualquiera va a ir a sacar oro, ¿verdad? Sí, porque en Amazonas sin permiso es ilegal. Ilegal. Mira, ¿y Simón Bolívar quién era? ¿A todo el mundo quiere decir? El libertador de Venezuela. El libertador. El libertador de Venezuela. A su nombre, una parte se le dedicó a un país. A una parte de Venezuela. ¿Terminó la actividad? Sí. Termina la actividad. Todos a su sitio. Y ya venimos con la actividad número... ¡Tres! Ya venimos con más. Pero antes te digo que Bolivia se llama así en honor a nuestro libertador. ¡Sí! ¡Viva Bolivia! ¡Llevo Morales! Bueno, ya venimos con más. Vamos a hacer la actividad número 3, pero antes de lo que yo traje preparado, Ludovico dice que quiere decir unas metáforas. Primero hay que explicarles a ellas, porque ellas no han visto tu otro programa y no saben qué es metáfora. ¿Cómo es qué es metáfora? Yo sé metáfora. Ya, espérate para que Ludovico nos explique, que fue el que pidió. Una metáfora es como algo loco que puedes inventar. Para la poesía, ¿verdad? Y inventa algo loco. Inventar algo loco es una metáfora, por ejemplo... Espérate, que Ludovico está hablando. Esta es la temporada 1 de mi libro. Ajá. El agua es tierra azul, onda y nos moja. Ajá. La ola es un chapuzón. Guardarle más latillo en el del bolsillo de mis pipinas. Ay, yo vi una en un periódico que se llama Pie de Página, que dice, sí, mira, que dice algo así como, la libélula es la nube del agua. En realidad se llama José Antonio de la Santísima Trinidad. Subió a la casa de las Arladillas. Alí. Subió a la casa de las Arladillas. ¿Y entonces? El cielo es, el trueno es un rayo del cielo. El trueno es un rayo del cielo. Son metáforas, son cosas locas que uno va inventando por las cosas que uno ve, ¿verdad? En la naturaleza y que siente también en el corazón. Esas son las metáforas. Pero yo quiero preguntarles algo. Otra más, pues. La montaña es una piedra. Que las nubes bajan a ella. Las nubes bajan a las montañas. Muy bien, eso cuando está lloviendo. A ver. Yo tengo una amiga mía. Ajá. Que se llama Sofía. Sí. Ella, su mamá, es de un programa. Ajá. Pero es de una librería. ¿También de una librería? Claro, sí, tiene que haber librerías en todas partes de la televisión para hablar de libros. Y tiene libros de inglés también. De inglés también. ¿Y tú qué dices? Bueno, yo lo que quiero decir es sobre una montaña que, como dijo mi primo Ludovico, yo pasé por la montaña más alta de nuestro país. ¿Qué? Una montaña en Mérida que tiene el nombre de Bolívar. ¿Pico Bolívar? Sí, esa montaña yo... ¿Llegaste por el teleférico, Mucumbarí? Sí. Y vaya, yo fui hasta la cuarta estación. Ay. Y allí pasé por las nubes, fui en... ¿Anillo, todo el teleférico? Sí. Yo fui, ¿tú no has ido? ¿En serio? Por las nubes. Ay, qué bien, es bellísimo. Hacía demasiado frío. Ay, muchísimo. Sí, hacía demasiado frío. Yo fui dos veces. Pero ¿tú fuiste? ¿No has ido? Pero en vez de que me diera frío, más bien estaba... Claro, con todos los súper agarrado. Yo fui a la... Con una camisa allí. Ah, la guardería de reparto, pero ahí no hace frío, más o menos. Yo también fui a la vila. Ajá. Aquí hace frío. Y fui a montar caballos. Bueno, ya va. Vamos a poner orden otra vez. Vamos a volver. Te digo algo. Ya va. Quiero pedir mi derecho de palabra.
¿Me lo dan? Sí. Vaya, pues. Quiero saber si creen que todo el mundo en el mundo habla el mismo idioma. No. No. Hay otros que hablan en otro idioma. En otro idioma. Y aquí tenemos idiomas indígenas, como el Guayunaiki, que aquí está el principito en Guayunaiki, que me lo regalaron. También hablan castellano, también hablan castellano. Ya va, pero quiero que canten un pedacito del himno en Guayunaiki. Vamos. Ajá, hay que pararse, hay que pararse. Aunque sea en Guayunaiki, porque es nuestro himno. Ajá, a ver. Yo no sé el himno. Ahora nosotros, gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando, la virtud y honor. Esos son dos idiomas, ¿verdad? El himno es más largo, esos son dos idiomas. Pero quiero mostrarles algo. ¿Ustedes han visto algo escrito en griego? No. ¿Saben dónde queda Grecia? Más lejos. Eso queda en Europa. ¿Yo? Queda en Roma. No, más allá, en Europa, como dice ella, pero lejísimo. Europa es... Miren estas letras. Ay, su... Ajá, aquí está en griego, aquí está en griego, la Odisea, en griego y en inglés. Mi hermana, mi hermana. ¿Eso se colorea? Sí, en un libro de colorea. Mi hermana tiene el principito. Pero en castellano, en español. En español. Mira, y tengo aquí algo que son como metáforas, Ludovico. A ver, siéntese para ver si a ustedes les parece bien esta metáfora. Se llama fauna de palabras. Ya va. De Fedosi Santaella. Dice, el gato bebé es un gato que gatea. Dice, el grillo prisionero, el grillo tiene grillos en las patas porque cantó cuando el rey lo prohibió. Mal hecho. El gusano poeta es un gusano con un gusanillo en el alma. Es como una metáfora, ¿verdad? Sí. A ver, esto no, a ver. Ajá. La rata reformada. Huyendo del gato, la rata se refugió en la casa del escritor. Un buen día se transformó en un ratón de biblioteca. Está chévere, ¿verdad? Mire, y este, el ABC, que Ludovico se sabe todas las letras, pero quiero preguntarle, a ver. Quiero ver si ustedes de verdad saben leer, preguntándoles una letra muy difícil. Uy. ¿Esta letra? La Q. Dice, ¿quieres queso que requerre? Una letra muy difícil. Que requerre. Y esta, ¿todos saben leer, verdad? Sí. ¿Y esta? Sí. Vele volar. ¿Y esta? Curucuteando. Para decirla uno, tiene que poner la boca así. Y esta, P. Todos van a la piñata. A mí la piñata no me gusta. A mí tampoco. Ay, no, me da miedo que me hagan un palazo. A mí sí. Le den a la gente los regalos una vez, ¿verdad? A mí no me gusta. ¿A ti sí te gusta? A mí también. Porque agarramos. ¿Los juguetes? Juguetes. Ay, pero que no se lo den a uno sin darle tanto palazo, ¿verdad? Sí, a mí no me gusta porque es que yo nunca derrumbo esa piñata. No, yo tampoco. Nunca. A mí nunca me gustó la piñata. A mí sí me gusta, pero yo me aparto. A mí me dicen que me aparte para que ese palo no me pegue. Ahí está. Y además a mí me gusta porque de ahí salen cosas que uno puede agarrar. Mira, a mí me daba un poco de miedo. Mira, aquí es algo guayú. A ver, se parece, ¿no? No, pero no es, pero se parece. Es una vestimenta indígena, pero se parece. No es guayú, pero se parece. Porque hay muchísimas culturas indígenas en Venezuela. Para terminar esta actividad, quiero preguntarles algo. Esta señora Virginia Mórtola, que nosotros la hemos entrevistado, vive lejos, en Uruguay, hizo este libro que se llama La Ventana de Papel. ¿Y saben lo que hizo esta niña al principio de este libro? ¿Qué? A ver si a ustedes les parece que está bien. Y a mí me dio hasta ganas de llorar. Agarró unos caracoles, ¿no? Y entonces estaban los caracoles, ¿lo han visto los caracoles, no? Como son, que son como un gusanito que tiene pegado arriba como el hueso que lo tiene arriba, con su casa, ¿no? Y entonces, ¿sabes lo que hizo? Que para que caminara más rápido, le arrancó la parte de arriba. ¿Qué? Y entonces después le dijo a la mamá, no importa, se la vuelvo a pegar. ¿Ustedes creen que una persona que le quita un caracol la parte de arriba se la vuelve a pegar? No. Eso no se hace, ¿verdad? No. Niña, eso no se hace, le digo yo a la de esta. Es un cuento lindo, pero la verdad es que la niña se portó mal al principio. Ella me regaló a mí este libro. Mira qué linda es la escritora, se llama Virginia Mórtola. Entonces le decimos a la gente que no le arranquen las casitas a los caracoles, ¿verdad? No. Sí, porque...
si algo lo ataca y se refugia. Claro, esa es su casa. Además, no está haciendo nada. Claro, no está haciendo nada para porque que la gente le está haciendo. Los caracoles son más lentos por baba. Claro, porque van por la baba así caminando. Mira, yo tengo unos amigos míos que en mi escuela, en el parque, hay caracoles y allá los roban. No, no deben hacer eso, porque los animales no van a ser mal. Y un día una amiga mía, que se llama Ángela, un día vimos una araña, yo la vi y dije, hay una araña. Dije que no la maten y lo vino una amiga mía que se llama Ángela y la mató. No, si las arañas están tejiendo su tela ahí tranquila, ¿verdad? Si no, no pero estaba en la mesa y Ángela la mató. No, no, se está matando a los animales por diversión. Miren, ¿esta actividad cuál era? La actividad de... ¿La terminamos? Sí. ¿Y pasamos a la 4? Sí. Espera un momento, en la 4 usted inicia. Ya va, ya venimos con más. Vamos a hacer algo muy importante, por eso estamos nuevamente de pie. Vamos a cantar el himno de Nueva Esparta, porque como a todos les han asignado trabajos de exponer los diversos estados, aquí en este libro sale algo muy importante para que todos aprendan el himno de Nueva Esparta. Tú vas a cantar un pedacito, ¿verdad? El coro y un poquito la primera estrofa. Y quizá le dé el libro a otro para que cante un pedacito de... No, pero si no se lo saben, canta lo que tú te sabes, que es lo que lo quiero escuchar para aprender. No, voy a leer. Dale, pues. Hasta... Canta el coro. Vamos a ver. Que lo cantas bien bonito. Vamos a ver. Uno, dos y tres. Cha. Gloria Margarita, perla de Oriente, gloria no Esparta, patria de valor. Que nunca sepa que es estrella fulgente de gloria, libertad y amor. Bellísimo, me parece precioso. Cada estado tiene un himno, ¿verdad? Sí. Cada estado tiene un himno y eso es muy importante. Y a todos les regalamos revistas Tricolor y estos libritos que se distribuyeron de Misión Cultura, que son lindos porque son cuentos y cada uno se va a ir de aquí con una revista Tricolor y un librito. Pero tú me habías dicho, y eso sale en otro programa, que a ti te gustaba mucho Las Mil y Una Noche. Sí. Pero espérate que terminemos, todavía nos faltan actividades, ahorita me vuelves a decir. Pero lo que te quiero decir es que yo tengo unos Tricolor. No importa, si tenemos para todo. ¿Me puedo llevar estos dos? Te puedes llevar esos dos porque te interesan mucho. Este porque habla de la independencia y este habla de la orquesta. A ver. Yo he estado en una orquesta. Claro, yo toco piano. ¿Yo también? Sí, ¿y tú? Yo toco cuatro. Ay, y Ludovico que toca guitarra, ¿verdad? Guitarra eléctrica. Yo estoy en una banda y también en clase de música. Ajá, ¿y tú? ¿Tocas un instrumento? Soy el primer violín. No estoy de acuerdo porque ya cantamos. Yo soy y hay otras cosas para yo hacer. Yo soy el primer violín. Está. En mi ensayo de mi clase de música soy el primer violín, pero en mi banda. Yo toco guitarra y también. Guitarra canto. Eléctrica. Y ya la tengo lista. Ya bueno, la tienes me lista. Faltan todavía. Mire, ¿quieren que les diga una cosa? Ella. Me dijo, y sale en otro programa, que a ella le interesa leer Las Mil y Una Noches, que es un cuento también lejísimo de por allá, de Arabia, de África, de por allá. Y aquí yo tengo un cuento de Las Mil y Una Noches. Ustedes han oído hablar de Aladino y la Lámpara Maravillosa, sí, de Alfombra Voladora y todas esas cosas. ¿Sabían que sacaron una película de Aladino? Muchísimas, de Simba el Marino. De Aladino, de las lámparas maravillosas, de las alfombras voladoras, de Sherezade. Ay, pero eso lo decimos también, en otro programa. Y también sacaron en una que yo me acuerdo que se llamaba Aladino y los 40 ladrones. Alibaba y los 40 ladrones, que estaban en una cueva escondida, eran más malos. Sí, pero esta vez era Aladín y luego solo hicieron se consiguieron poner con los Aladín 40 ladrones. Sí, al final el líder era su papá. Ay, qué horror. Qué horror. Pero, mira, papá, que los 40 ladrones pararon. Qué horror con los al 40 ladrones. Al final de la película, en vez de 40 ladrones, había 40. Había la población de donde estaba. ¿Eran todos ladrones? 40. Ladrones. Ay, qué horror. Y también. Había tesoro. Había tesoro, se habían robado los. Eso está muy mal, estarse robando los tesoros, sinceramente. Y luego
profesor. Ay, voy a mencionar a mi profesor de cultura. Aquí porque aquí hay, él vende cosas muy ricas llamadas conservas. Ay, qué rico. De coco y de chocolate, pero la de chocolate si te llegas a comer 30, no, hombre, va a estar feo. Te va a doler el estómago. ¿Por qué? Demasiado. Y muchísimo, más de lo que tú dices, porque eso tiene leche condensada. Uf, demasiado dulce. Quiero preguntarles una cosa. Pero la de coco es leche nada más. Quiero preguntarles una cosa. Si una persona es gigante, ¿cómo le puede parecer una hormiga? Muy pequeña. Y si una hormiga es una hormiga, ¿cómo le puede parecer un microbio? Pequeñito. Entonces todo depende de lo que nosotros veamos. Aquí dice, ¿qué es esto gigantesco? Y aquí vamos viendo, como depende de tu tamaño, ¿ves lo otro grande o lo ves pequeño? Y aquí quiero que hagan este juego con esto. Aquí dice, ¿dónde estoy? ¿Dónde estará este coquito? Arriba. Mariquita. Ajá, ¿arriba pero de qué? De la montaña. ¿No? ¡Madre! Sobre una serpiente verde. ¿Y dónde están el coquito y la serpiente? Encima de un pollito. ¿Será un pollito? No, yo digo que es una pelota. ¿Una pelota? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué será esto? Yo digo que es un pollito. ¿Dónde? Yo digo que es un pollito. ¿Dónde estamos? Encima de un casi que lo pegaste. Ay, sobre un pato amarillo. ¿Dónde estamos? ¿Qué será esto? Es un cerdo. Un cerdo, vamos a ver. Ajá, ajá. Sobre el cerdo rosado. ¿Dónde estamos? En el elefante. ¿Ah? El elefante. Ballena. Elefante. ¿Dónde estamos? Ah, ¿qué será? Es una naranja, pero no. Está un dinosaurio anaranjado. Esa ballena. ¿Ahora? Ballena. ¿Dónde estamos? Ballena. Ajá, la ballena. ¿Y ahora dónde están todos? En el agua. ¿Ves? Ahí está. Oye, entonces, pero ¿qué? Te quiero decir por qué la serpiente me metí aquí. Porque me da miedo. ¿Te dio miedo la serpiente? Me da miedo las serpientes. Serpientes pueden picar y hacer daño y otras no pican nada. ¿Qué es esto? Bueno, mi maestra de preescolar, mejor te cuento que tenía una serpiente en marrón. Ay, en el Parque General de Simón Francisco Miranda hay un serpentario. Sí. Y ahí se ve la serpiente, encerrada. Y hay unas lanas que mi mamá me dijo que hay unas lanas que las que son más coloridas son las más venenosas. ¿Hay ranas venenosas? Sí, no sabía. Yo creía que todas las ranas eran buenas. No. A mí me gustan las que hacen en la noche. En realidad las ranas también se pueden mencionar como cetáceas. Lo sé porque me tocó hacer. Lo sé porque a mi mamá y a mi abuela les tocaron hacer dos tortas. ¿Pero qué? ¿Con rana? No. ¿Torta de rana? No. No, tortas normales. ¿Y qué pasa con eso con las ranas? ¿Y entonces? Pero pusieron rana de juguete, cositas de juguete, y eran del mar y de la tierra. Mira, ¿y ustedes? Mira, ¿sabías que? ¿Qué? Incluso pusieron una rana que era negra con puntos morados y rosados. Mira, pero que, espérate, a ver, ¿qué es lo que quiere decir ella? Mira, yo tengo un juego que es enano gigante. Enano gigante. Una persona puede ser gigante, gigante, gigante. Solo en los cuentos, ¿verdad? No, sí, sí. Bueno, aunque dicen que hay personas que miden 2 metros y pico, que juegan básquetbol. La persona más alta mide como 2 metros y medio. Para mí. Demasiado, le da uno como miedo de caerse. Para mí, mi profesor es como alto, porque mide como que 2 metros. Yo mido 1,61 m. Yo soy la más alta. ¿Quieren ponerse delante de mí? Sí. A ver. Sí. A ver, vamos a hacer aquí un pasillo. ¿Quién es la más alta después que yo? Creo que tú, ¿verdad? Yo mido ya hasta va. Aquí. Sí. No, creo que tú vas después de ella. De Andrea. Ajá. Andrea. ¿Tú? Sí, ¿tú? Yo voy. Ajá. ¿Tú? Él. Y Ludovico. ¿Ves? Somos todos, vamos de distinto tamaño según la edad y vamos creciendo, ¿verdad? Y con esto terminamos la actividad. ¿Qué actividad es esto? ¡La cuarta! ¡La cuarta! Ya venimos, vale, ya nos medimos, ya venimos. ¡Ay!
Pusimos la luz así para estar a tono con este libro, que ya lo vamos a ver, hágase la luz. Sí. Olivia y el juguete desaparecido. Esto es una cerdita medio loca. Medio loca. Se le desapareció el juguete. Miren cómo anda con el gato de verdad. Y un juguete metido en un carrito. Y entonces tiene un perro que es muy destructor y le quiso romper su muñeco. Y ella se puso muy brava, muy brava, muy brava, muy brava con el perro. Pero después se arreglaron el muñeco y ella se amistó con el perrito otra vez y durmieron otra vez en la cama. ¿Qué les parece? Hay que perdonar, ¿verdad? Sí. Hay que perdonar. Así uno no puede estar bravo toda la vida con alguien. Hay que perdonar. Entonces este nos gusta, ¿verdad? Sí. Y este, Pasito, ¿de qué creen que trata este libro? Pasito. ¿Qué creen que trata este libro? No sé, un patito que da pasitos o pues. ¿Todo el mundo aprendió a caminar de una vez? No. Un pasito y otro pasito. Así pasito fue aprendiendo él. Mira, un pasito y otro pasito. Un pasito y otro pasito. Hasta que aprendió a nadar. Claro, hasta que aprendió a nadar. Así que todo no puede ser al mismo tiempo. Un pasito y otro pasito. Me llamo Pasito y dando un pasito se metió en el agua. Muy bien lo que ustedes dicen, exactamente. ¿Y este gato Milton? ¿Por qué pusiste esa cara? Me da miedo. ¿Te da miedo el gato Milton? Me dan miedo los gatos. ¿Te da miedo los gatos? Ay, a mí que me gustan tanto. Mira, ¿este gato de qué color es? Negro. ¿Y qué más? Blanco o negro. No lo mires. No, los gatos son lindos. Mira, aquí está. Aquí está el gato Milton. A mi mamá no le gustan los gatos y a mí tampoco. Y a ti también. ¿Y esto? Los perros sí me gustan mucho. Mira, ven acá. Yo sería, por ejemplo, ustedes serían los cachorros, ¿verdad? Si fueran perros. Sí. Y yo sería una perra adulta. Por la edad, ¿verdad? Aquí dice, mira. Yo no sé si sale en la cámara. Mira cómo se mueve aquí de cachorro a perro. No sé si se ve el efecto. De cachorro. Sí, de cachorro. Ya va, espérate. De cachorro para mostrárselo a los otros niños que están viendo el programa. De cachorro a perro, todos vamos creciendo, igual los perros, los gatos, las arañas, todo el mundo va creciendo hasta que se vuelve adulto. Aquí está, ciclo de vida. Y este necesito que toquen, voy a ponerme aquí, vente, ahí todos tienen que tocar. Toca. Este no es mi conejito, mira, dice, tiene la cola, a ver, y este tiene la cola de algodón. Y un ratón aquí montado. Voy a ponerlo aquí arriba para que los camarógrafos puedan estar. Este no es mi conejito. Tiene las patas muy ásperas. ¿Están ásperas? Toquen. Sí. Como de hija. Los conejos no tienen las patas ásperas. No. Este no es mi conejito. Tiene la cola de... Los conejos no tienen la cola de lana, sino de pelo. Sí. Este no es mi conejito. Tiene los ojos brillantes. No, este no es mi conejito. Este se ve. A ver. Este no es mi conejito, tiene la nariz arrugada. No. Este no es mi conejito. Este sí es mi conejito. Tiene las orejas muy suaves. ¿Alguien ha tocado un conejito de verdad? Sí. Son preciosos, ¿verdad? Yo lo he tocado. Parecen de algodón. Lo siento por otra vez, méteme por atrás el cojín. Lo que pasa es que no me da miedo si el animal de la araña. ¿No te da miedo la araña? Yo tengo un cuento de este tipo. Lo que pasa es que lo que pasa es que no es un conejito. Mencionaste araña. ¿Te da miedo las arañas también? Yo tengo. Que tienen veneno. ¿Alguna? Yo tengo un libro de este tipo. Lo que pasa es que en vez de gato, en vez de conejo, es mono. Y se toca. ¿Y cómo es? El mono con pelos. ¿Tiene pelos el libro? ¿Quién tiene un libro con pelos? Yo tengo pelo. En realidad, ese libro tiene pelo de oveja. ¿Cuál? Este no es mi carajito. Tiene pelos de oveja. Ay, mira, ¿quién ha visto? ¿Qué cree usted que pasa aquí en Cocorico? No sé. Ella quiere cantar un. Ya no va, sé, ya vamos a terminar un cantando. Un pollo que rompe el cascaro, luego le pisa con ya la va, mano. Pero ¿qué es esto que está aquí? Es un gato. ¿Qué le puede hacer un pollito? No sé, comérselo. No me gusta, mira. Pero, ¿saben? ¿Ustedes creen que un pollito puede vencer un gato? No. Pues en esta historia resulta que sí, Cocorico vence al gato con su inteligencia, lo asusta. Mira, lo asusta y su mamá, para darle un premio porque la salvó y salva a todo el mundo porque asustó al gato, le prepara un dulce muy rico. Mira, lo asusta el gato se va corriendo, mira, el gato está todo asustado, el gato se va corriendo.
metió la pata en la olla para agarrar el pollito y el pollito hizo... ¡Oh, y el gato se asustó y salió corriendo. Y mira, comiéndose tremendo dulce de chocolate con coco, que es el que tú trajiste hace rato a colación. Y aquí está el pollito. ¿Cómo nace un pollito? Huevo, un huevo va rompiendo el huevo, salen las paticas. Y sale listo, sí. Caminando. No. ¿Cómo sale? Si salen las paticas, va bien el huevo. Y listo. Mira, vamos entonces a terminar con ella cantando. Sí. ¿Qué vas a cantar? Y algo después cantemos todos. Ah, vamos a cantar la canción. Vamos a decir la canción. Sí, sabemos esa canción. Yo no me explico. Ah, yo me la sé. Como el perico, teniendo un hueco debajo del pico, pueda comer. No, 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 no. Como el perico, teniendo un hueco debajo del pico, pueda comer. No puede ser. Aguinaldos vienen, aguinaldos van. Y el pobre perico no ha aprendido a hablar. No tiene palabras para enamorar. A su periquita quiere conquistar. Yo no me explico. Como el perico, teniendo un hueco debajo del pico, puede comer. No, 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 no. Como el perico, teniendo un hueco debajo del pico, puede comer. Quiero que para terminar, que me explique a alguien cómo el perico, teniendo un hueco bajo el pico, puede comer. Ah, no se le cae la comida. ¿Cómo es esto? Come así. Sí, ¿verdad? Come si tuviera un hueco aquí. Si tuviera un hueco aquí, cuando come se le cae la comida para el piso. Sí, lo tengo. ¿Verdad? ¿Cómo sí, come al revés. Claro, ¿cómo que come al revés? Y se mete la comida por el hueco. Ah, por... ¿Te viste? ¿Y cómo no se le caen los granitos esos del alpiste? Come al revés. Ah, simplemente... O sea, si se lo mete aquí y luego... Yo lo veo aquí. El... Ah, ¿y tú has tenido un perico? ¿Tú le has dado comer a los pajaritos? Mi abuelo, mi bisabuelo vive un perico. Mira, un perico. Mi hermana. ¿Y tiene perico? Y tiene un perico. Mi hermana. Tiene un hueco debajo del pico, no puede ser. Mira, mi hermana tenía un perico cuando era chiquita. Yo tenía una lorita que hablaba. Miren, ¿terminó la última actividad? Sí. ¿Damos por terminar el programa? ¿Es la número qué? Cinco. Entonces quedamos en que nos volvemos a reunir en otro programa. Como ya los conozco bien, les digo que traigan un tema preparado. ¿Qué les parece? ¿Qué tal? No sé. ¿En un mes? Piénsenlo, tienen un mes para pensarlo. ¿Quieren volver a venir? Sí. ¿Sí, todos? Sí. Mi Ángela. Ajá, tu amiga. Mi amiga del colegio. Ajá. Es prima mía en mi colegio. La que maté, la que mató a la araña. Bueno, ella tiene un lorito. Un lorito. Mira, ¿y tú que viniste la primera vez, te la pasaste bien? ¿Y tú que viniste la primera vez a la librería, pasaste bien? ¿Qué? ¿La pasaste bien aquí? Claro. Sí, y tú ya habías venido porque te grabamos en la feria, pero no habías venido a la televisión. ¿La pasamos bien? Nos damos un abrazo para terminar. Los invitamos a leer siempre, a leer de todo. Y nos abrazamos aquí apurruñados. ¡Ay, pero no me... ¡No, no te mueves, por favor! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Chao! Ahora los volvemos a invitar dentro de cuánto. ¡Un mes!